Los expertos en biología reproductiva John Aplin y Daniel Breeson de la Universidad de Manchester conmemorarán el 40º aniversario del primer bebé probeta del mundo, Louis Brown, que nació el 25 de julio de 1978. Destacaron que la fecundación in vitro también dio lugar al campo de la biología de células madre de embriones humanos y, por tanto, a importantes avances en la biología reproductiva. Louis Brown fue concebida en fecundación in vitro en Greater Manchester, en el Hospital Dr. Kirchhoff, en Royton, Inglaterra. El proceso de la fecundación que hizo posible la concepción de Brown, y que actualmente es utilizado por mujeres de todo el mundo, estuvo a cargo de los doctores Patrick Steptoe, Jean Purdy y Bob Edwards. Este último recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2010. Daniel Breeson afirmó que del nacimiento de Louis Brown a la fecha suman más de 6 millones de bebés por fecundación in vitro, que representan más del 2% de todos los nacimientos en el Reino Unido. El próximo 25 de julio, los especialistas de la Universidad de Manchester organizarán una conferencia científica internacional con la Sociedad de Reproducción y Fertilidad sobre la historia y el futuro del tratamiento de la fecundación in vitro. A esta actividad le anteceden una conferencia pública gratuita el 24 de julio sobre el papel del Gran Manchester en la historia temprana de la fecundación in vitro a cargo de Roger Gosden, biólogo reproductivo de fama mundial, Notimex.